Todo lunes en la esquina deportiva recibo con mucho gusto a los colegas Ibrahim Sánchez Carrillo, quien es periodista de Radio Guayamo, y también Osbiel Castro Medel, quien es el corresponsal de Juventud Rebelde. Los felicito a ambos porque hoy es aniversario 61 de la Fundación de la Unión de Periodistas de Cuba, y bueno, a todos los que están viendo ahora nuestra revista, pero bueno, especialmente ustedes que me acompañen y que se han especializado en el tema deportivo. Quisiera entonces iniciar con Ibrahim en el mismo orden en que los tengo sentados para que nos dé sus impresiones de estos dos partidos. Generalmente el inicio de la semifinal entre los Leñadores de las Tunas y los Alazanes, que arrancamos así como con un paso un poco en falso, pero luego logramos levantar, ¿y de qué manera? Quisiera que nos dieras tus impresiones. Bueno, creo que se cumplió lo que nosotros habíamos hablado aquí, que sí. Era muy importante para el equipo Granma comenzar al menos con una victoria, no comenzar como se empezó, con Matanzas. Y bueno, lograron ese objetivo. El primer partido fue un partido muy cerrado. La afición quiere que Granma gane todos los partidos. Que juegue perfecto. Sí, que gane todos los juegos, y el día que pierde un juego ya lo que se arma es lo que se arma. Y bueno, no se pueden ganar todos los juegos. En este caso no respondió a la ofensiva. No batearon, apenas creo que batearon como 7 indiscutibles, ¿no? Sí. Y la defensa también estuvo. 7 indiscutibles, no tuvieron. Ese día hubo muchas imprecisiones. 4 errores. Hubo muchos no, y no solamente errores que van a las anotaciones, sino errores. Sí, imprecisiones que no se anotan, ¿me entiendes? Exacto. Y fue un partido. También, sí, claro. Fue un partido malo, realmente. Sí. No obstante eso, no todos los juegos se pueden ganar. Ojalá pudiéramos ganarlos todos y así llegaríamos más fácil al campeonato. ¿Cómo no? Y bueno, en el segundo partido ya sí. Se vio un equipo un poco más suelto, la ofensiva respondió, sobre todo Guillermo Avilés, con esos 3 contra cuadrangulares que ya son históricos, y el trabajo multicular de Leandro Martínez con su, 100, con su victoria número 100, que era de la anhelada. Sí. Eso era la victoria 100 de Leandro. Te reitero las buenas tardes a los amigos televidentes. Es importante decir que bueno, es el quinto lanzador de Granma que llega a esta cifra. Es decir, otras provincias, por ejemplo Pinar del Río, tiene 12 o 13 lanzadores que sobrepasaron. Para ellos es normal, pero sí, es una provincia de pichero. Para Granma no. Ciro Silvino, que tiene 208, Misael 148, Misael López, después Ernesto Guevara Ramos tiene 133 y Lázaro Blanco 114. Y entonces llega Leandro, y creo que hay que destacar esto porque además Leandro debutó en el año 97. Un poco tarde con respecto a los demás. No, es decir, hace 27 años ya. Hace 27 años, porque él debutó a los 18 años como jardinero. Sí. Él era jardinero, estuvo solamente 25 veces al bate. Y él, cuando pasa a ser pitcher, no estaba un poco dudoso de que, bueno, sí, yo lo que quiero es batear. Y finalmente se hace lanzador. Va a 2 clásicos mundiales, que es importante destacarlo, y logra la victoria 100. Yo creo que él dice que no se va a retirar, y hay que mencionarlo, hay que ponderar esta trayectoria de Leandro Martínez. Demostró su forma en ese segundo partido, que sin dudas levantó la moral, ¿no? El ánimo, sí. Porque estábamos tanto afición. Me imagino que el equipo también fue un golpe un poco psicológico en el primer encuentro en nuestro estadio, repleto con una afición tan sedienta de victoria, y no lograrlo, pues me imagino que les haya dejado un poco de mal sabor. Bueno, y en el caso de Guillermo Avilés, también hay que ponderar que este Avilés se convirtió en el primer jugador, sí, que conecta 5, conecta 2 o más jonrones en 5 veces, en 5 oportunidades en playoff. Oiga. Sí, una cosa fabulosa. Ya es un récord. Y también igualó la marca de 3 cuadrangulares en un partido de playoff, que está en poder de Omar Linares y Oreste Quindeleán. Dos leyendas de la pelota cubana. Y lograr poner su nombre al lado de esos grandes peloteros, yo creo que ha sido un gran mérito para Guillermo Avilés, que en estos momentos es quien va liderando la ofensiva del equipo granmense. Ha sido el MVP de los últimos partidos. Sí, no, y sí. Es el que ha llevado la voz cantante, independientemente de que Abreu también ha tenido su protagonismo, Raico, Alex Kemmer. Alex Kemmer sí que han impulsado carreras. Sí, son los que, en el caso de Alex Kemmer, Raico y Avilés son los que más impulsan carrera en el equipo, en estos momentos, en la postemporada. Pero bueno, Avilés ha sido fabulosa esta postemporada.
Bueno, ¿qué me puede decir, Osvil, de la tendencia que vamos viendo entre Industriales y los vegueros de Pinar del Río? Industriales que ha también salido de abajo, ¿cómo lo visualizan para ya llegar a una final y ir un tanto ya que dilucidando lo que puede suceder? Bueno, Ibrahim y yo estábamos conversando antes de la sección sobre cómo Industriales ha logrado reponerse, y hoy psicológicamente Industriales está por encima de Pinar del Río. Además van a jugar en el Estadio Latinoamericano y allí están prácticamente, han perdido un solo partido que fue con Santiago de Cuba. Están invencibles allí, y si gana hoy Industriales hay muchas posibilidades de que pase a la final. Espero que sea con Granma, porque sería una final inédita. Nunca, nunca ha ocurrido Granma final. Recordemos que el año pasado fueron Las Tunas e Industriales. Sí, cómo no. Y así que este año es probable que se vea esa final, aunque si hoy triunfan los vegueros de Pinar del Río, sí sería con Pinar del Río. Tampoco nunca Granma ha tenido una final con Pinar del Río, ni Las Tunas tampoco. Granma no ha tenido ni postemporada con Pinar del Río. No, nunca han tenido una postemporada. Bueno, pues ahora, ¿qué puede ocurrir hoy a las 6:30 de la tarde en Las Tunas? Bueno, el terreno es el que habla, habrá que esperar primero a ver si se puede jugar con las circunstancias estas de la lluvia, del clima. Y tratar de asegurar un juego, para asegurar este juego, el equipo Granma a tratar de ir delante siempre. Siempre es importante para el equipo visitador, en este caso Granma es visitador en el media hora, y tratar de llevarse la victoria. Creo que va a seguir siendo clave en la ofensiva del equipo. Y un juego le asegura retornar. Granma ganando un partido te asegura retornar a casa. Estamos empatados 1-1. Si pierdes los dos primeros, ya entonces estás con la soga al cuello. Ahora vamos a hablar entonces de estadísticas de ambos equipos. Sí, tenemos, Las Tunas ha mantenido delante de Granma durante todo el playoff en el segundo lugar de la tabla. Granma ahí, por los promedios de juegos ganados y perdidos. Quisiera que nos diera, desde el punto de vista ofensivo y defensivo, cuál equipo está en mejor posición actualmente. Sí, mira, Las Tunas tiene una ofensiva muy sólida. Sí. Tiene bateadores muy, muy poderosos, bateadores de tacto. En estos momentos Las Tunas supera a Granma en cuanto a ofensiva. Cuando tú lo mides, generalmente nosotros los ponemos jugador con jugador, y Las Tunas lleva a Granma en unas cuantas posiciones. ¿Como equipo? Como equipo, sí, como equipo en su conjunto. Pero Granma no tiene un equipo que sea fácil. Sobre todo tiene peloteros que tienen experiencia en los playoffs, tiene peloteros que a la hora, como uno dice, a la hora de recoger los bates, responden. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dice el terreno, que es el último que habla. A veces las estadísticas uno las analiza, como es lógico, pero la vida te dice otra cosa. Creo que no, y el picheo de Las Tunas, Las Tunas prácticamente no tiene. Es lo otro que te iba a decir. La ofensiva a veces hay que analizarla en correspondencia con el picheo que vas a enfrentar. Y en este caso, Las Tunas no tiene un gran picheo. Bueno, pues hay que aprovecharlo entonces y esperar que. ¿Tienen idea de que los abridores que tenemos esta noche? Bueno, o sea, el programa es Castillo. Castillo se había anunciado el programa ayer. Y Yadier Castañeda por Las Tunas. No sé si habrá un cambio de última hora, porque como no se pudo jugar ayer, es posible que Las Tunas haga un error, pero Castillo sí debe ser el abridor de Granma, que ya tiene dos victorias en el playoff. Sí. Entonces quedarían los partidos de hoy, y Las Tunas sería, ¿cuántos juegos se van a jugar allá? No, los tres. Los tres consecutivos. Ahora se juega lunes, martes y miércoles. Sí. Y entonces se jugaría viernes y sábado aquí en el bueno, suponiendo que lleguemos al sí, bueno, es difícil que la serie no retorne aquí. Exacto. No creo que ninguno de los dos equipos barra en estos tres choques que quedan. Está bien, bueno, pues entonces agradecerle a ustedes, porque el tiempo se me va acabando. Solamente para felicitar a una buena amiga, Neisis Heredia, cerquita de aquí del Telecentro, está celebrando su cumpleaños hoy. Para ella y para todos los amigos que están hoy festejando algún aniversario por alguna razón, sean felices, disfruten en este modo verano, y sintonícenos también mañana al mediodía en este que sigue siendo el programa de la familia Granma. Muy buenas tardes.